Mira, es casi igual, pero se dobla a la mitad. Me encanta. Yo, pero el mío está por ahí también. Por ahí este no es tengo. Menta. El mío es rosado. Precioso. Acá en tu casa, el mejor año en el mejor lugar. Hola, hola de amigos. Somos Aldo y Rodrigo de Black Belt Decorador. Y hoy nos vamos a la comuna de Padre Hurtado, donde vamos a decorar un living comedor y además una sala de estar. Así es que acompáñenos a ver cómo estaba el antes. Este espacio tenía algún, es una casa relativamente nueva, si no es que nueva. Es nueva. Ah. De hecho, los clientes se fueron a vivir hace muy poco y por eso las fotos también, ahora. Traían ya ciertas cosas. Sí, eso. Y eran fanáticos de nosotros. Entonces, la clienta trató de hacer muchas cosas con los datos que nosotros habíamos dado. Incluso esa mesa, cuando nosotros teníamos nuestra fábrica y que vendíamos productos, esa mesa es de ahí. Es pesadísima. Está buena, no, pero queda perfecto, le queda perfecto, sí, para el espacio. Se llama mal, creo. Y el sofá también está perfecto ahí. Sí. Y además el color queda súper lindo, sí, etcétera. El único tema es que la clienta aquí había dejado primero el comedor, o sea, perdón, el living y después el comedor. Te voy a mostrar un poquito. Aquí está la diferencia, un comedor largo, o sea, un living comedor largo y este concepto abierto. Las cortinas no las pusimos nosotros, claramente. Y está integrado a la cocina. Me gusta harto esto. Es súper práctico, a mí me encanta. Y tiene una isla. La cocina está muy bonita, de hecho. Particularmente para este proyecto, porque a mí particularmente me carga la concepción. Bueno, cada uno vive en su casa como quiere. Ajá, ajá. A Rodrigo que le gusta vivir como nana puerta adentro, pero eso es cosa de él. Es que no me gusta que la gente me mire cocinando. A ti te gusta estar fondeado en la cocina. Sí, viste que tenía alma de nana, a ti te gusta. Te gusta estar así todo el día, sí. Rodrigo, de hecho, duerme en su casa nueva, en la pieza de servicio. Ahí va a tener su dormitorio. Ahí voy a tener mi dormitorio. En la logia ahí. Sí, esa es mi oficina, la logia es mi oficina. Y el comedor, y la cocina es mi sector de trabajo. Claro, es mi área de trabajo. Y este el comedor, es un comedor para 6 personas. Creo que igual en el sector funcionaría, pero no me gusta tanto. De hecho, siempre nos preguntan, ¿dónde tiene que ir el living y el comedor en la entrada? La idea es que sea más cerca de la cocina, pero en este caso la cocina está en el centro. Ambos quedan igual de cerca de la cocina, sí. Entonces queda como muy parecido. Pero la cliente ya tiene las sillas, ya tiene una mesa, ya tiene todo. Ya, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? No sé. No, sí, ya sabemos. Bueno, la sala de estar ahora es una bodega. Está llena de cosas que han andado dando vueltas en la casa y quedaron en este lugar. Sí, esas cosas blancas que no son fantasmas son poltronas. Bueno, estas sala de estar es grande, muy es súper amplia, tiene mucho espacio, así que tenemos que buscar que cumpla múltiples funciones. Tenemos como también un espacio donde ellos quieren poder trabajar, pero también quieren un espacio para poder ver televisión, quieren como una salita de cine. De hecho, el dueño de casa ya habían comprado un televisor de frame de 75 pulgadas gigante, porque quieren que se sienta como un cine en la casa. Primera vez que nosotros vamos a instalar un de frente tan grande. No, yo ya estaba instalado uno. ¿Uno de 75? Sí, pero ¿dónde? ¿Cuántas veces no estuviste? Bueno, nunca hemos instalado de uno de 85. No, de 85 no, eso no. Así que bueno, vamos a tener que un desafío interesante. Está de poder interesante subdividirlo y poder generar estas áreas para que no quede como todo pegoteado. Sí, ¿quieres ver cómo vamos a hacer? Veamos el diseño. Cambiamos la distribución de los espacios, entonces pusimos el living y el comedor intercambiado de lo que la dueña de casa ya tenía. ¿Y por qué motivo lo hicimos? Porque ellos querían tener un televisor.
Entonces necesitamos un lugar donde poder poner el televisor y que se pudiera ver desde el sofá. Así que encontramos este espacio de acá, que teníamos como esta mocheta media perdida, que quedó perfecto ahí para poder poner el televisor y que uno puede verlo directamente desde el sofá. Me gusta mucho esta técnica. Ahora, uno de los problemas grandes es que justo donde vamos a poner el televisor no hay enchufe. Así que ahí vamos a tener que entrar a picar para poder hacer una conexión eléctrica y llevar electricidad. Sí, a nosotros nos gusta que no se vea ningún cable, por lo tanto va a haber que picar y alisar, porque si no, poner estas canaletas. Pucha, qué feo. No, imagínate, las canaletas son muy amigas. ¿No? Imagínate la canaleta que salga como de donde tenemos el sofá, por arriba de del ventanal, para que... No. Y lo que vamos a hacer, sí, para poder ocupar bien este espacio de la entrada y el comedor, es poner una mesa redonda. Porque ella tenía la cuadrada, pero se, o sea, la rectangular, pues se veía súper mal. Entonces una mesa redonda donde caben 5. Caben 6. Y caben 8. Claro. Se sabe, sí. Se sabe, ¿cierto? Y en el área del living, que al final... vamos a poner las poltronas, vamos a hacer esta U para poder ver la tele. Sí. ¿Podríamos haberle hecho al revés? Sí. Pero creo que de esta forma funciona mejor. Sí, de todas maneras. ¿Cierto? De todas maneras. De todas maneras. Bueno, la cocina. La cocina no la vamos a tocar, funciona perfecto. Agregar unos taburetes nomás, una lamparita colgante y listo. Mira, aquí tenemos una vista como general, completa. Entonces ahí está la mesita que... la clienta compró de nosotros, etcétera. Oye, me encanta cómo queda el verde. Creo que le da mucha personalidad a este espacio. Y además también estamos combinándolo con un gris clarito, porque esta casa tenía un color como medio mantequilla. Beige. Pero no el beige bonito. Así que lo estamos cambiando por otro color neutro, por un gris muy clarito también, muy neutral, pero que funciona muy bien también con este verde. Aquí estamos ocupando como punto divisor el sofá. Uh-huh. Elegimos este sofá seccional porque era un sofá rico, amplio, para poder echarse a ver tele. Pero queda justo en el medio, y para poder anclarlo, lo que hicimos es crear una credenza, este mueble que queda atrás. Credenza es la parte internacional, porque también acá lo conocemos como buffet o... Bife. A lo antiguo. Bife. Exacto. Entonces, esto genera una división entre ambas zonas, la zona que es de televisión y la zona que es de oficina. Y además, la credenza nos sirve también como espacio de almacenamiento para poder guardar más cosas, y también nos sirve para poder ocultar la espalda del sofá, porque la espalda del sofá no son particularmente lindas, ¿cierto? Igual se necesita harto espacio para poder hacer esto, porque muchas veces la gente pone este tipo de sofá frente a un televisor en el living comedor, por ejemplo, y te queda esta espalda tan fea. Claro. Entonces, una buena técnica siempre y cuando tengamos harto espacio. Exactamente. Sí. Ahora, el color azul es porque a los clientes les encanta el azul. Querían azul, sí o sí. Sabemos que todo azul, muchas cosas azul, pero tratamos de persuadir que sea otros colores. Entonces, bueno. Y bueno, también diseñamos otro mueble para poder tener bajo el televisor. Este televisor es grande, de verdad que se siente como un cine. Así que también diseñamos este mueble con unas lamparitas, cosa de poder generar un espacio también, mucho espacio guardado. Como pueden ver, había un montón de cosas que necesitaban poder guardarse en algún lugar, así que necesitábamos generar mucho espacio de guardado. Aquí se nota bien lo que tú estabas conversando. De hecho, aquí está el televisor, está este mueble grande que vamos a tener que partirlo en alguna parte para poder subirlo. Porque es gigante. Y la escalera no es tan grande. Donde vamos a tener este mueble colgante para poder guardar cosas, siempre es necesario. Sí. Estas carpetas tan feas que de repente hay. Hay muchas cosas de oficina que no son lindas. No, así que necesitamos algo cerrado. Entonces me encanta esta idea del mueble colgante para poder almacenar todo y se vea ordenadito. Y los dos puestos. Oye, y otra cosa importante, las clientas, ¿te acuerdas que tenían estas sillas antiguas que le estaban solo en el comedor? O sea, antiguas. Nuevas, que las tenía existentes, pero que no nos combinaban para el diseño de comedor que estamos presentando. Así que las vamos a utilizar acá como sillas de escritorio. Qué buena técnica eso de poder reutilizar cosas. Es que la verdad es que todo lo que sirve, nosotros tratamos siempre de aprovecharlo, reubicarlo, encontrarle el lugar preciso. Es que eso de reubicar, los accesorios también se pueden reubicar, los cojines se pueden reubicar. Claro, y así uno le da como nueva... Yo creo que el único caso en el cual no, nosotros decimos amiga no, es cuando las cosas son demasiado grandes para el espacio y no hay dónde ponerlas, porque ahí no tenéis qué hacer. Uno no puede achicar un mueble. Sí, o están demasiado antiguas, más que antiguas, están demasiado carreteadas.
Claro. Los muebles se pueden arreglar si es que no está comido por el perrito. Claro. Alguna cosa sí. Me ha pasado. Sí. Ha pasado. Ha pasado, pero si está bueno, se puede pintar, se puede hacer. Sí, de todas maneras. Sí. Mira, y aquí te muestro bien, me gusta este papel mural, que le estamos poniendo un papel mural más clásico. Uh-huh. Porque estamos tratando de que tenga esta como una onda más distinta. Sí. Nunca habíamos usado un papel así como tipo clásico. Uh-huh. Y me gusta mucho el idea. Queda muy bonito. ¿Cierto? Sí, sí, queda bonito. Bueno, y eso es el proyecto. ¿Y ustedes quieren ver cómo queda finalmente este proyecto? Pero ya saben, antes nos tienen que dar su me gusta acá abajito, no les cuesta nada, solamente apretar un botoncito. Así que denle me gusta, allá abajito. El resultado, queremos saber qué opinan ustedes, así que déjenos acá todos sus comentarios. Los clientes quedaron felices, no quisieron aparecer, pero a mí me encantó el living comedor. Así que nos vemos la próxima. Chao, chao. Acá en tu casa, el mejor año, el mejor lugar. ¿Te gustó este video? Entonces suscríbete a nuestro canal y así vas a poder ver todos los videos que sacamos semana a semana. Y además te dejo acá algunas recomendaciones de otros videos que te podrían gustar.